Pero todas las películas de Hollywood colocan este incidente en el momento en que Jesús viene a Juan para ser bautizado. Eso destruye la cronología de los registros del Evangelio por los cuales nuestros antepasados murieron para que lo tuviéramos en nuestras manos. Beit Avara era el gran vado del Jordán, que todavía lleva el nombre Mahadet Avara, el vado del cruce. Está a unos 40 kilómetros al este de Nazaret, justo al sur de donde el Jordán sale del mar de Galilea. En el antiguo Israel era una instalación militar fortificada con un cuartel para las tropas. Hoy es una zona restringida, desmilitarizada, entre Israel y Jordania, repleta de campos de minas y alambres de concertina electrificada. Nada ha cambiado mucho desde la época de los jueces. Beit Avara es la Mahavara o el cruce de Jefté que los guerreros galaditas ocuparon después de su guerra contra los amonitas. Jefté y sus tropas mataron a 42.000 eframitas cobardes que se negaron a ir a la batalla junto con ellos. Ellos se quedaron en la comodidad de sus propias comunidades, mientras la supervivencia de su nación colgaba de un hilo. Fue en este vado del Jordán que Jefté interrogó a los cobardes eframitas, pidiéndoles que dijeran la palabra Shibolet. Cuando no pudieron pronunciar apropiadamente la sh, el sonido de la Shin, como en Yeshua, y solo podían decir Shibolet, como en Yeshua, su lenguaje los expuso como los desertores eframitas, y los guerreros galaditas los mataron cuando intentaron cruzar el Jordán en Beit Avara. Es una buena idea practicar el sonido de la sh antes de intentar cruzar hacia la tierra prometida. Practique diciendo Yeshua, Yeshua, Yeshua. Beit Avara no era solamente el lugar donde Yeshua fue bautizado, sino que también es el lugar donde él cruzó el Jordán 42 días después, el día después de ser tentado por Hasatán. Él no podía llegar ni un día tarde a su cita con el destino. Juan 1:29. El siguiente día es el 42º día del ministerio de Yeshua, el día después de que Yeshua venció la tentación en el desierto, después de sus 40 días de ayuno. Y es también el día después de que Yohanan dio su testimonio a los sacerdotes y levitas que fueron enviados por los fariseos. Pero todas las películas de Hollywood colocan este incidente en el momento en que Jesús viene a Juan para ser bautizado. Eso destruye la cronología de los registros del Evangelio por los cuales nuestros antepasados murieron para que lo tuviéramos en nuestras manos. Mejor continuemos. El siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él del desierto y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el calendario profético, este es uno de los días más importantes en la historia. Cientos de años antes, mientras aún estábamos en Babilonia, el ángel Gabriel instruyó al profeta Daniel de que habrían 70 sietes determinados para el pueblo de Dios y la ciudad santa de Jerusalén. Estos 70 sietes, o 70 semanas, como se tradujo en la versión de la Reina Valera, se dividieron en dos secciones. 70 sietes, 7 sietes, 62 sietes, después de 62 sietes, un 7 y en la mitad de 7. La parte de la profecía de Daniel en la que debemos enfocar nuestra atención se encuentra en el versículo 25 del capítulo 9 del libro de Daniel. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 sietes y 62 sietes, o un total de 69 sietes. El escriba Esdras registró el día exacto en que Israel cruzó el río Éufrates por mandato de Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén. Fue el primer día del primer mes del 7º año del reinado de Artajerjes, 457 antes de la era común. Ese fue el momento en que comenzó la línea de tiempo profética de Daniel. Exactamente 483 años, o 69 sietes de años, después del mandato de Artajerjes, de salir y reconstruir Jerusalén, nos trae al primer día del primer mes en el año 27 de la era común, el cual fue el día en que Yeshua cruzó el río Jordán y Yohanan anunció al mundo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este evento monumental ocurrió en Beit Avara, la casa del cruce. Y esto fue en el Rosh Hashanah bíblico, la cabeza del año en el calendario del Creador, el primer día del primer mes en el año 27 de la era común. Fue a la mitad del 29 año de la vida de Yeshua. Aún no tenía 30 años de edad, según lo informó Lucas. Esto es asombroso. La profecía que el ángel Gabriel le dio a Daniel se cumplió el mismo día al final de los 483 años. Los primeros segmentos de la profecía de Daniel han llegado a pasar con tal precisión que solo podrían ser guiados por el amo del universo. Pero aún falta el 77 por cumplirse, el cual comenzará en la confirmación del pacto cuando el arca del pacto sea revelada en el cenit de la guerra termonuclear de Zacarías. El regreso del rey Yeshua para gobernar la tierra con vara de hierro todavía está a varios años. Por eso es hora de despertar y participar en la obra del ministerio, pues estamos al borde de la era de la redención.